Good evening, everybody. Hello, hello. Hello, teacher. Good night. Hello, teacher. Good night. Hello. Good night. Hello. Give me 1 second. Let me just connect my camera. How are you guys? How are you doing? Good, 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 good. I'm fine, teacher. Okay, so you're good, you're fine, everything's okay. Hi. Hi, Anthony. Hello. Good night, good evening. Good night, good evening. Teacher, no. Ahora, me escucha, have a question, teacher. Yes, Dani, tell me, what is your question? Una consulta. Cuando uno, así como ahorita nos saludamos, decimos good evening. Y este, cuando nos despedimos, good night. ¿La diferencia en qué radica ahí? En que el good evening es para decir hola y el good night es para despedirse. No, so, pero es que el detalle es que una compañera dice que es a cierta hora es que se puede decir eso y cuando ya es más noche se dice good night. Maybe con good afternoon, maybe con good afternoon and good evening. Pero básicamente entre good evening and good night lo hacemos exactamente como usted lo hizo ahorita, good evening, ok. So para decir hola usamos good evening y cuando ya nos vamos, cuando nos despedimos decimos good night. Okay. Uno es para saludar y el otro para despedirse. Yeah. Good evening, coworkers. Yeah, exactly. So that is good evening. Okay. Okay, everybody. So hello, hello. I'm so happy to see you one more day. Thank you so much for being here. Gracias por unirse a la sesión del día de ahora. All right. We are like super ready for session number 13. And well, hopefully everybody else joins in some minutes. ¿Cómo les fue ese día miércoles? How was your day? I mean, es como el ombliguito de la semana, right? It's like the belly button of the week. So how do you feel about it? Everything good? ¿Todo bien? Kind of. Yes, please. Pesado. ¿Cómo se dice pesado? Hard. Hard day. Yeah. So you can say it was a really difficult day. It was a hard day. Okay. Yeah, right. Pero tenga la esperanza que ya es el corazoncito de la semana, you know? Un poquito más. Ya es el little more. Le llamamos el belly button, que es como el ombligo. The belly bottom of the okie dokie. Okay, everybody, so let me get started today as we always do con la asistencia. So let me just make sure we got everybody here. Please ayúdenme siempre con las camaritas and me ayuden con un present if you are right here. So my first person, denme un segundo, ahora es, today is February the 10th. Oh, ya va a ser el Día del Amor y la Amistad. Okay, so help me, guys. Anna, tell me. Anna, are you here? Present, teacher. Thank you so much. Brenda? Present, teacher. Okay, thank you. Brian? Present. Thank you. Hey, Brian. Cindy. Danny. Hi, teacher. Thank you. Daisy? Present. Thank you. Gabriella. Giovanni. Present. Hey, Gabby. Hey, good evening. Nice to have you. Nice to have you. How are you? Everything good? Fine. We missed you. Nice to have you back. Giovanni, are you here? De Santa Ana, boy. He's not yet. Giovanni, is that good? Oh, yes. There you go. Okay. Yes, thank you. Present. Sorry, thank you. Lo que pasa es que no, I cannot see you. Okay. Ingrid. Is Ingrid here? Maybe not yet.
Okay, let me see. Javon is here. Jacqueline? Present, teacher. Thank you, Jacqueline. Jocelyn? Present. Thank you. Norberto? Present, teacher. Norbert, thank you. Present. Marvin? Miriam? Miriam, not yet. Okay, Moses? Moses, yeah, creo que lo vi hace un par de segundos. Moses? Present. Yes, thank you. Patricia? Present, teacher. Thank you. René Osvaldo? René? Okay, and Sandra? Okie dokie. Okay, everybody, so thank you so much for joining. All right, thank you so much for being here. Vamos, we are going to get started today con parte del tema que tenemos. Vamos a practicar un poquito hablando de la obra, okay, hablando de actividades, haciendo preguntas, and things like those. To get started, les comparto mi pantalla. Let me share my screen right here. So this is session number 13, right? So, seguimos trabajando con el mismo objetivo, that is talk about jobs, occupations, using simple present tense. Vamos a agregarle un poquito ahora de hablar de la hora, right? So, we will talk a little bit about la hora. So, to get started, I have a little activity here, and this is called name 10. Brian, hi, Brian. Oh, okay. Okay. Dice René que posiblemente no se pueda conectar porque está cubriendo un accidente ahorita. Wow. Okay. Entonces, okay. Thank you. Yo creo que al igual Marvin, creo que andan afuera. Andan afuera teniendo accidentes. Oh my God. That's so bad. Okay. Thank you for letting me know. Ojalá que sí puedan, because that's out of my hands, unfortunately. Okay, everybody, so here we have this part. It's called name 10. Okay, vamos a hacer una actividad like super quick. Vamos a intentar speed our brain. Okay, vamos a intentar activarle un poquito. And this activity is called name 10. Okay, so voy a poner el cronómetro. I will give you 1 minute. And on a piece of paper, en el cuaderno, en una paginita donde puedan anotar, okay, I want you to write 10 words from the list. Ya les voy a mostrar cuál es la lista, ok? Y deben de escribir 10 palabras. You gotta write 10 words. So, eso es como súper rápido, ok? El primero que diga done, finished, son los demás dejamos de escribir ahí, ok? Solo es como súper rapidito, escribimos, hacemos la lista, of course. No solo es de decirlos, ok? Sino es de escribirlos. So, you got to write in your notebook 10 words from a list. Are you ready? Yes. Yes. Okay. Does everybody have a notebook ready? Yes. Yes. Okay, perfect. So let's get ready. Le voy a pedir que intenten no usar el diccionario. Try not to use a dictionary. Intenten hacerlo solo like con las palabras que se recuerden. Okay. And let's get ready. So the first word, okay, is the following. 10 food names. Nombre de comida, 1 minute, el primero que diga done, ahí termina, ok, we stop. 10 food names. Many seconds. Ten seconds. Done.
Yes, okay, time's over then. Okay, let's take a look. 10 food names. ¿Quién fue el primero que dijo Don? Who said Don first? I teach it. Oh, okay, Patricia. Okay, Patricia, read them, please. Okay, Léanos, Brian, gracias. Lea what you got. Read what you got, please. Okay, potatoes, chicken, pizza, pineapple, apple, coffee, soap, banana, orange, watermelons, no sé si ya lo había dicho. Mm-hmm. Water quiz. No. Okay. La juice, el jugo de tomar y juice. 4, 5, 6, 7. Sí, 8. Okay, diez, okay. 11, 12. That's all right, but I heard coffee and I heard juice. Guys, ¿se la valen? ¿Cuenta? Ah, pues, podemos quitar como el café y el jugo, pero las demás sí. But you got 12. Okay. Porque hice, all right, let's say 12, that is fine. Let's say that is fine. Mm-hmm. Yeah, and you said first. So okay. That's okay. So Patricia got 1 point ahead, okay? Everybody pueden ganar puntos, así que let's go for the rest, okay? Intenten hacerlo como, like, super fast. No piensen mucho, okay? Let's go with the next. 1 minuto. Remember, it's only 1 minute. Let's go. You can do it, guys. So, next. 10 countries. 10 countries. 1 minute. Go. 10 countries. Pero tiene que escribirlas. You have to write them. You get to write them. You get to write them down. 10 countries. El primero que diga don. The first person who says don. Don, teacher. Okay. Good. ¿Quién dijo Don? Who said Don? Bravo. Jocelyn? Yeah. Okay, yeah, Jocelyn. Okay, I heard your voice, I think. So, Leano, please. What do you have? Cuba. Mm-hmm. Salvador. Mm-hmm. Costa Rica. Guatemala. Okay. United States. Mm-hmm. Brazil. Okay. Spain. Mm-hmm. Germany. Japan, China. Perfect, yes. So Patricia, 1 point. Jocelyn, 1 point. Yes, very good. 1 and 1. Okay, everybody, you can get some points. So let's go for it. Let's go. So let's go for the following. It's bastante fácil, okay? I know you can do it. So listos, are you ready? Yes? Yes. Solo un minuto, remember, it's only 1 minute. So, 1, 2, and 3. 10 verbs. 1 minute. Go. 1 minute. Don. Okay. So let's Don stop teach it. Let's stop it. Escuché a Brian first. Okay, Brian, go. What do you have? Okay. Eat, uh-huh. Swim, mm-hmm. Read, mm-hmm. Write, walk, jump, mm-hmm. Sing, take, do, drive. Okay. That's all right. Bravo. Thank you. That's okay. So Brian got a point. So 1 point. For Patricia, 1 for Jocelyn. Guys, and the rest, what happened? Come on. So El Brian is winning. Come on. He's getting a point. So you can do it. Okay. Let's go. El único Brian centrado que conocemos. Okay, let's go with the following. Son 10. Recuperado. 10, 1 minute. Okay. So ready? Uh-huh. Yes? Ready. Okay. 1, 2, 3. Go. 10 places in town. ¿Qué pueden encontrar en una ciudad? 10 places in town. 10 places in town. What can you find in the city? a little. Yeah, a little.
What can you find in a city? ¿Qué pueden encontrar en una ciudad? Like tiendas, alcaldías, policía, you know, restaurantes, parques, like all those things, okay? So what can you find? 10, son 10. So tell me when you are ready. Yes, Daisy, there you go. Okay, nice, nice. Tell us, ¿qué tienen? What do you have? Table, building, house, children, parents, car, bus, police station, small class. Okay, okay, that works, that works. Mm, the only thing it says 10 places, como los lugares. But I'll take it, because of the effort, I'll definitely take it. That was okay. So Daisy got one. Thank you, Brian, but yeah, they said it first. I'll take it. Okay, let's go with one more. Guys, come on, boys. Get more points. So we got 3 girls and 1 boy. You can do it, you can do it. La última, I think this is the last. 1, 2, and 3. 10 objects at home. ¿Qué pueden encontrar en la casa? Like quick, 10, 10, 10. 10 objects at home. Go, 1 minute. Don. Yes, okay. ¿Quién dijo Don? Moisés, was it you? Okay, air conditioner, balcony, basement, bathroom, bed, bedroom, blanket, broom, bulb de bombilla, chair. Closet. Wow, that was good. The vocabulary, wow, that was very, bravo. How can I, yeah, that was very nice, Moses. Okay, that was really good. I have to say, el vocabulario bien avanzado, you know? Okay, I like it. That was really nice. So, broom, okay, broom escribí en vez de Moses, you know? Okay, broom es la escoba. Yes, Moses, you got it. Very good. The broom, balcony, some places. Okay, excellent. So claps for everybody. You did it nicely. Let me give you an emoji. That was good. Okay, well played. Everybody did it nicely. Okay, next is going to be your opportunity para la revancha. So no worries. But that was very good. That was really nice. Okay, now let's move on with the parts that we have for today. Vamos a hablar un poquito de las actividades programadas that you have, okay? And especially talking like about a little agenda, okay? It says, ask for and say the time of activities at our workplace, okay? And here we have, read Mrs. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities, okay? For example, what does she do at 8:30? What does she do at 8:30? What does Mrs. Robles do at 8:30? Hello, miss. Hello. Good evening. Good evening. Thank you for joining. Let me see, let me see. Meeting with the marketing department. 8:30. Tell me, video call with the supervisor from West Company. Yes, at 8:30, exactly. The video, yes, no worries, no worries. That's very good, thank you. What about 12? What does she do at noon? Worships lunch. That worships lunch, exactly. What about 5 to 6? What does she do at 5 to 6? Send tomorrow. Send tomorrow.
then tomorrow's. Oh, y tenemos esa palabra difícil. Okay. So this word is schedule. Everybody, let's repeat. Schedule. Okay. This word is difficult, but you're doing nicely. Schedule. Hey, so what's your schedule? Entonces, ¿cuál es el horario de ella? What do you think? What is her schedule? ¿Cuál es su horario? What is her schedule? What do you think? ¿Cuál es el horario de Mrs. Robles? Para hablar de horarios, ok, para hablar como del tiempo, podemos utilizar from to, ok, desde hasta. So from to, ok. For example, I have English classes from 8 p.m., okay, to 10 p.m., all right? So from 8 to 10. So es como el periodo, el tiempo, el rango. So what do you think about her schedule? ¿Cuál es su horario? What is her schedule? 7. Y como le digo, la hora, okay? That's another point. Vamos a hacerlo de la forma fácil, ¿ok? 7 y luego leemos el siguiente número. 1, 5, ¿cómo leemos el 15? 15, 7, 15. Exactly, that's it. Yeah, so from 7:15, probablemente ella entra a las 7. Probably she starts working from 7, maybe to 6, or from 7 to 5 to 6, ¿ok? So, si yo tengo 30, ¿cómo leo 30? How do you say 30 in English? 30. Very good. 30. Or 30. Okay. Si yo 30. Tengo 45, 30. How do I say 45 in English? 45. Correct. 45. And what about 55? What is this? 55. Esa es la forma 55. Corta, the short way 55. To read the numbers, okay? Entonces veamos algunas formas como podemos leer los números, especialmente las horas, all right? First, comencemos con los en punto, all right? So we have this. Nuestra clase es a las 8 en punto. There are two ways. O yo puedo decir 8 p.m., okay, solo así. Or le puedo agregar esto, 8 o'clock. 8 p.m. o'clock, all right, 8 o'clock. So o'clock me da la idea que es en punto. No lo utilizo para el resto, solo para los en punto. 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, all right? So en punto, that's it. Now, I get 15, okay? For example, 1:15. Hay dos formas. O yo puedo decir 15, all right? Es la forma fácil. Or me puedo complicar un poquito. 1:15. 1:30. Okay. So, oh, what time do you have lunch? At 1:15 or at 1:30. Okay. So, cuando yo estoy diciendo las actividades que yo hago, most of the times le voy a agregar at al inicio, okay, para especificar que es la hora de mi actividad. So, what time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? At 1:15 or at 1:30, okay? So, ¿a qué hora cenas? Imagine a las 7:15, por ejemplo. Oh, I have dinner. ¿Cómo leeríamos eso? At 7? At 7 and... Perdón, le agregué en a half. No, sorry. En a quarter, lo siento, se me fue. Ya estoy pensando en los 30. I'm sorry about that. Los 15 son en a quarter. So I was thinking about 30, I don't know where. So this is in a quarter. 1:15 or 1:15, como el cuarto, right? El cuarto de hora. Mm-hmm. So this is at 7:15 or 7:15. 7:15. Yes. El siguiente, okay, the other one. Este sí es más específico, right? So this is 7:30. Puedo decir 7:30 como el número normal, 30. Y este sí sería or 7:30, como la mitad, en a half. Mm-hmm. So I'm sorry about that. I don't know what happened. So
at 7:30 or at 7:30. Esa es como la forma más fácil, let's say, to read the numbers. Y el resto, pues, lo leo tal cual, you know. For example, si tengo las 2:25, so I simply say 2:25. El minutes. Número completo. Uh-huh. 2:25. Y por supuesto, si es una actividad, yo le voy a agregar at cuando hable de horas. At 2:25. Okay. ¿A qué horas entras a trabajar? Oh, it depends. A veces a las 8, a veces a las 8:15. You know? So you get like at 8 o'clock, at 8:15, at 8:20, at 8:30, at 8:40. So solamente es como leer dos números. You're good. Uh-huh. ¿Preguntas con la hora? No, teacher. No, no, teacher. Miss, I have a question. Uh-huh. Tell me. Usted dijo que vamos a utilizar para decir de 8 de la, por ejemplo, lo que usted dijo de 8 de la noche a 10 de la noche, podemos utilizar el to. Y ahí podría utilizar también la palabra anti. No sé si así se pronuncia. Mm-hmm. ¿Qué significa hasta? Yes, that is correct. Ah, okay. Yeah, that is totally correct. A veces usamos from to para indicar rangos de tiempo, right? Desde esta hora hasta esta hora. Por lo general eso sucede con nuestros horarios. Cuando usted dice, oh, yo trabajo desde las 7 hasta las 5. I work from 7 to 5. I work from 8 to 6. I work from, I don't know, 6 to 3 p.m. Okay, from 2. Desde hasta, okay? That is one thing. La palabra until sí se puede también, pero por lo general no es como en un rango, you know, sino que el until del, la, how can I explain this? Until indica la terminación de la actividad, you know. Por ejemplo, cuando usted dice, oh, estoy trabajando hasta las 10 de la noche. Ok, me estoy quedando más tarde. Entonces, el sí se puede, of course, you can do it. Pero la palabra until no es tanto para rangos, you know, sino implica algo más. Uh-huh. Lo vamos a ver like, later on, pero sí se puede. Okay. Yes, you can do okay. it. Uh-huh. Ok. Okies. So, everybody, ¿estamos bien con la hora? Are we okay? Yes. Voy a agregar un poquito más. I'm going to add just a little something. A veces, entre las 8 en punto y 8 y 10. Ok. ¿Cómo digo? Son las 8 y 5. All right. How can I say, hago esta actividad a las 8 con 5 minutos? It's really hard si decimos at 8:05. No, se suena raro, right? Hey, what time do you do the activity? In 5 minutes. That can be a possibility, pero la otra forma es la siguiente. At 8:05. Leo 8 y el 0. Este 0 no lo leo como 0. Lo voy a leer, ¿ok? Pero lo voy a leer así. It is, o hago una actividad, ¿ok? At 8. Y ese 0 lo pronuncio como la letra O, ¿ok? 8:00. All right, como si fuera la O, 8:05. Okay. Oh, so esa es una forma y la de 8:05 está bien, that's totally fine. So 8:05. Si son las 8:03, ok. Entonces, de las dos maneras está correcto. Uh-huh. Yes. La intención es si siempre decimos, que le comprendan, you're good. Tell me. Y si ponemos, como decir, quit. 5 minutes no es correcto. 8:05. I mean, sí se comprende. Al final lo importante es que le comprendan, right? So, yes, of course. Y okay. We understand that. Hay varias formas. I mean, what I want you to understand is this. No es como una sola forma de decir la hora. Hay muchas formas diferentes, ¿ok? So, puedo okay. utilizar, por ejemplo, 3 minutos después de las 8. Oh, it's 3 minutes after 8. Y está bien, me entendieron, right? Entonces, esas son otras formas de decirlo, and it's okay. So, puedo decir 8:03, 8:02, 8:05, 8:06, you know? So, you get me in this part? El 0 lo voy a leer como un O. Es lo mismo, pero lo leo el 0. Are we okay? Kinda? Okay. Yes.
Okay. Now I got some questions for you. Corroborando a todas las actividades le agregamos at, siempre, sí, ¿no? Siempre que usted diga la hora le agrego at. Acá no lo tiene porque no es, no le estoy leyendo, ¿ok? Solo es como una lista. So, obviamente no necesito una oración completa, pero cuando lo decimos, yes, ya vamos a verlo. It is necessary. Okay, I got a question here. I want you to take a look at the following. ¿Tienen el material? Do you have the material? Do you have the manual? ¿Todos tienen el manual en la mano? Yes. Yes, miss. Okay. Vamos a hacer una actividad de rapidez. Okay. Quiero la respuesta. No lean todo, no lo traduzcan, no intenten comprenderlo. Lo único que quiero es que me busquen la hora. Okay. So number one, what time is the video call with the West Company? 8:30. Okay, very good. So 8:30, let me take a look. Yes, video call. 8:30. Number two, what time does the workshop with the research department start? What time? 9:00. Let me take a look. 9:00, 9:00. Workshop to the research. Yes, 9:00. Y la número tres, what time does the company close? 8 p.m. 8 p.m.? Oh, that's a possibility. Ay, pero no lo dice. Okay, it's okay. So it doesn't say. No lo dice. Puede ser 6:00. 6 p.m. Ajá, 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m. It's okay. No lo dice. It doesn't say. All right. So, revisemos entonces some activities and cómo hablar de ese tiempo. Okay? What time is it? Hey, people, what time is it? ¿Qué hora es ahorita? What time is it? At 8:32. Okay. So yeah, it is 8:32. Yes, 8:32. Exactly. Here in the exercise is como leo esta hora, la 1:08. 1:08. Yes, very good. 1:08. It is 1:08. Excellent. What time does the meeting start? So people, what time does the meeting start? Eso está fácil. It starts at 11:00. A las 11:00 en punto. Okay? What time do you arrive at work? About. ¿Y por qué tiene at about? ¿Qué creen que significa at about? Because activity. Because it is an activity, yes, yes, but ¿qué significaría cuando hablamos de la hora? ¿Qué quiero decir? You know? What time do you arrive at work? At about. Inicio o llego al aproximadamente. Aproximadamente, como por ahí. Okay. In Salvadorian language, por ahí. Okay, so at about 6:48 a.m. All right. What time do employees leave? So, leave. ¿A qué hora se van? What time do employees leave? Usually around. ¿Cómo se lee esa hora? 7:00. Yes, at 7 or 7:30. I don't know, maybe p.m., right? I think p.m. So, vamos a hablar un poquito de sus actividades. ¿A qué hora hacen sus actividades? Okay, what time do you do your activities? Let me erase this. Let me give you some exercises. Y luego, it's going to be yours. Okay, what time? ¿A qué horas? Remember, the question is what time? What time do you, okay, arrive at work? ¿A qué hora llegan al trabajo? What time do you arrive at work? 6:00 a.m. Really? Yes, yes. I mean, like, seriously? I arrive at 8:00. 9:30. Yes. At, wait. ¿Quién llega a las 9:30? Who arrives at 9:30? ¿A qué horas? ¿Alguien escuché que dijo 9:30? He's on the bus. Nobody. Escuché a alguien que dijo 9:30. Pero no logro ver who. Tell me your name. Okay, give me one second. Daisy, what? Daisy, ¿sí? Qué raro, no se me activa el Daisy, okay. What time do you arrive?
at 9:30 a.m. Okay, why? She is the boss at the company. Okay, 9:30. What time do you leave? What time do you leave your company? The opposite, leave. ¿A qué hora se va? What time do you leave the company? At 5. Oh my God. Do you work on Saturdays? No. Do you work on Sundays? No. Oh my God. Friday. From Monday to Friday, from 9 to 5. I love that schedule. Wow, that's a very nice schedule. De 9 a 5. Wow, I like it. I really like it. Okay, I am my respect. Yeah, that's super cool. Okay, pero se lleva trabajo para la casa. Government official. Home. Sí. Okay. Sí. Yeah, because that's another thing. Probablemente en la oficina está menos tiempo, pero trabaja en la casa. So, you know. Yeah, anyways. So, let's take a look at the questions. Así hacemos las preguntas, okay? What time do you? Y el resto solo le vamos agregando. What time do you arrive at work? Okay, o a qué horas te vas? What time do you... What time do you, how do you say irse? Abandonar. Qué bárbaro, Brian. ¿Qué pasó? How do you say irse? El verbo go means go. El verbo go, sí, sería una opción. También hay otro verbo, que es como irse del trabajo. Return. Kinda. Se los acabo de decir. Leave. Exactly. What time do you leave? What time do you leave your office? Okay. What time do you leave your work? Okay. So, guys, what time do you leave? Cuando dice, what time do you leave your office, es como, ¿a qué hora sales para la oficina? ¿A qué horas? No. Leave es como irse. ¿A qué hora sales de la oficina? Ah. ¿A qué horas te vas de? Okay. O puede ser, por ejemplo, que ahora sales de tu casa. What time do you leave your house? Como en la mañana. What time do you leave your house? So, okay. In my el case... El verbo de salir, ¿verdad? Sí, pero leave es en el sentido de irse de un lugar, you know? Okay. So, leave. Cuando usted dice, yo salgo de trabajar, yo salgo de la oficina, yo salgo... So, yeah, de salir, okay? So, in my case, I'm doing home office. So, la verdad es que no salgo de la casa. So, I don't leave my house. Okay. No, it's not. Yes, no. But anyways. Podríamos preguntar como, what time do you eat lunch? What time do you? Eat lunch? What time do you eat lunch? Yes. Yes, of course. Yes. Si se fijan, esto no cambia. Lo que va cambiando es la acción. Lo que yo quiero saber. What time do you eat lunch? ¿A qué hora se levantan? I can ask that. What time do you 5 o'clock get up? What time do you get up? 5 p.m. 5 o'clock. Okay, 5 o'clock. Daisy, what time do you get up? 7. Wow. Okay. Teacher. Yes, teacher. Giovanni. Sí, teacher. Una pregunta. Como dijo que cuando fuera hora exacta iba a 0 o'clock, ¿verdad? Yes. Pero, ¿qué pasa si son las 8 de la mañana o 8 de la noche? Yes, usted puede especificar that part. So, for example, here, I get up at 7 a.m. o'clock. 7 a.m. No es necesario que siempre le ponga o'clock, all right? Cuando usted dice 7 a.m., ya entendí que son las 7 en punto and son a.m. O podemos incluso utilizar el que veíamos hace un segundo, at about. Okay, I get up at about 7. Es como me levanto alrededor de. I get up at about 7 a.m. No necesito el o'clock, I would say. Podemos eliminarlo and we are good. Solo recordemos que este no es a.m., sino es a.m. La a, a. 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. Okay, so a.m. So... Okie dokie, everybody. Vamos a crear preguntas. I want you to make your own questions.
tenemos 5 minutos para hacer 10 preguntas utilizando what time do you. Preguntamos de la rutina, ¿ok? ¿A qué horas se levantan? ¿A qué horas ven televisión? ¿A qué horas estudian? ¿A qué horas hacen la tarea? Or anything. O si tienen bebés, you know, ¿a qué horas cuidan su bebé? Etcétera. So, 10 preguntitas, 5 minutos. Si necesitan ayuda, please let me know. No duden en pedirla. Hey Ingrid, good evening. Thank you for joining. Sandra, hello. I'm happy to see you here as well. Creo que también por ahí vi a René hace un par de minutitos. Good morning, teacher. Sorry, no lo veo. Hello, miss. No worries. Gracias, gracias por unirse. Thank you so much. Okie dokie, guys. So, lo que estamos haciendo son preguntas, all right. Yes, Ingrid, ahorita estamos trabajando con preguntas usando what time do you, lo que usted logra ver acá en la pantalla. So, what time do you es como a qué horas haces algo, right? What time do you do one specific activity?
So what time do you arrive at work? Este es el inicio, esto no cambia. What time do you leave your house? What time do you get eat lunch? What time do you get up? Y la forma como respondemos a esta pregunta is in your material. So podemos tomar referencia de esa parte de acá, de la unidad número 3. So cuando pregunto, what time does the meeting start? Yo digo at. It starts at 11, at about 6:40, 6:48 a.m., around 7 or 7:30. So es como la forma como decimos la hora normally. Y prácticamente ahorita estamos más que todo en tema de tiempo. O sea, estamos trabajando y es con esa pregunta específica que es ¿a qué horas? What time? Yeah. What time do you? This one, right here. What time? So thank you guys for the confirmation. I see Ingrid is, no. Jocelyn is done. Anna is done. Okay, thank you, Anna. Thank you, Ingrid. Don't teach her. Jocelyn, thank you, Marvin. Yes, ya reconozco las voces. Nice. Brian, I think it's done. Okay. Jackie, are you better? ¿Ya mejoró su internet? Is it a little better? Okie dokie. Thank you so much. Okay. Okay, guys, so les voy a dar un minutito más para que terminemos de escribir so we can finish writing, right? Our own questions y pues al mismo tiempo pensemos en la respuesta, right? So, siempre que utilicemos esto, como me pregunta what time, siempre voy a responder con una hora, okay? Si no estoy segura, pueden usar at about, la que está en el material, the one that you have right there in the material, the one that says at about, all right? Alrededor de, okay? At about. Or usually around. So ambas están bien, both are good. So, ¿tuvieron alguna dificultad creando las preguntas? Do you have any problem with them o están súper bien? So. Okay, we are good. Nice. So. Do you have any question sobre cómo responderlas, how to say them, how to make them? Not really. ¿Todo está bien? Everything good? Puede ser así, ¿verdad? De un solo, ¿verdad? Tal hora. At. Sí, por supuesto. La forma, así como está acá, por ejemplo. Yo puedo responder de la forma de la segunda, ¿ok? It starts at 11 o'clock. So, la forma larga. Pero si me preguntas, hey, what time do you get up? Yo le puedo decir solo la hora, ¿ok? At, pero siempre con el at. At 6. At 7 a.m. Ajá. At 7 a.m. At, como en el caso de Daisy. Hey, Daisy, what time do you get up? At 8:30. That's super I am nice. The boss, Daisy. Yes. Okay, that's nice. I like it. That's very, very good. Okay, everybody. So let's go and let's practice. Okay, give me one second. Vamos a unirnos. I want you to join the session. Entrevistemos al compañero. Interview your classmate. Okay, so let's go. Please practice. Okay, practiquen tanto como puedan. Practice as much as possible. Y si no tienen tiempo de sobra, invéntense más preguntas. You're good. So let's go.
Ya terminé. Ok. Si quieren, yo les hago las preguntas que yo hice, se las voy a hacer a ustedes. Dale, te escuchamos. Dale. Dale, dale. Okay, okay. What time do you eat? Como no he puesto hora, me puedes decir a cualquier hora que comas, en la mañana, en la tarde, en la noche. Okay. Bueno, my lunch at 1 o'clock every day. At 1 o'clock. Mm-hmm. Every day. Todos los días, es en serio. Okay. What time do you rest? Do you rest? On the week? No. Only weekend, solo los fines de semana. What? Tres semanas, no. Entonces, on the weekend, o sea, el fin de semana, at, veamos, ¿cómo se escribe? Sería usually around 30 yeah. or 4. What? Te lo repito. Yeah. On the weekend? Yes. On the weekend, no tenés, me dice. No, week, entre la semana, no, solo on the weekend, o sea, fin de semana. Va, ¿y cómo le escribo? Usually around 30 o'clock or 4. O sea, usualmente alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Usually around? Ajá. 3 o'clock or 3 o'clock or 4 o'clock, o sea, alrededor de las 3 o 4. Hoy, ¿qué te contesten los otros compañeros? José, ¿estás ahí? Yes. Te voy a preguntar, José. What time do you go to work? Excuse me. What time do you go to work? Do you go the problem? Sí, ¿a qué hora se vas a tu trabajo? Trabajo, okay. The 7 o'clock. What? At the 7 o'clock. At 7 o'clock. At 7 o'clock. Okay. What time do you start? Repeat again. What time do you start your day? Quiere decir como a qué horas inicias tu día. Okay. The 8 at 8 at 8 o'clock. At 8 o'clock. En cuestión de work, de trabajo. No, pero aquí te pregunta como a qué horas inicias tu día, digamos a qué horas te levantas, que empezás tu día. At 5 or 5 or 8 a.m. Sorry? Oh, las 5:30 creo, ¿verdad, compañero? Yes, sí, ¿no? Yes, yes. Ajá, 5:30. Qué temprano, qué temprano. Yes. A preparar todo. Mm-hmm. Yes. Okay. What time do you have lunch? Lunch, almuerzo. Yes. 12 p.m. No, 12 p.m. 12.
12 p.m. At 12 p.m. At 12 p.m. Okay. What time do you go to bed? ¿A qué hora se baja la cama? I sleep. Yes. At ten or 8 p.m. At 10 or p.m. At 10 o'clock? No, all. A las 10 y media, creo que. Ajá, 10 y media. Like 10:30 p.m.? 10:30. That's early. Qué temprano. That's really early. Okay, so 10:30. Yes, teacher. Apretarlo. Okay. Ahora les pregunto yo, compañeros. Ah, perdón. At 7 a.m. Okay. What time do you eat lunch? At 12 o'clock. Okay. What time do you watch TV? From 6 p.m. to 8 p.m. Okay. What time do you go to the gym? At 6 a.m. Okay. What time do you brush your teeth? I don't know. ¿A qué hora se cepilla los dientes? What time do you brush your teeth? Brush your teeth. About 8. Okay. Así se dice un cuarto. A quarter. What time do you do homework? ¿A qué hora llego a la casa? No, ¿a qué hora se hace la tarea? What time do you do homework? From to night to 6 p.m. Okay. What time do you go to the church? Perdón. Repeat. Okay. Please. What time do you go to the church? ¿A qué hora va a la iglesia? At 9 a.m. Okay. What time do you play soccer on Sundays? Repeat me. What time do you play soccer on Sunday? At 5 p.m. Okay. Su turno. What time do you get up? Sorry? What time do you get up? At 5 o'clock. Time do you take a shower? At about 5 and a quarter. Mm,
What time do you have breakfast? At 8 a.m. What time do you leave your house? 5 p.m. Repeat me. At 5 p.m. What time do you eat lunch? At 8 a.m. Teacher, what do you say, temblor? Es como un temblor así, chiquito, podría ser un tremor. Por ejemplo, tremor. El que pasó sería un tremor. And, that would be a tremor. Y si no, sería un earthquake. Pero es como terremoto. Sí, estamos hablando como de más grande. ¿Y lo sintió ayer? No. To be honest with you, no. Dicen que tembló en la madrugada. Todo el mundo, ¿no? Sí. Dos veces. Unos cuantos lo sentimos. Yo sentí, bueno, estaba viendo una serie en Netflix. ¿Fueron tres? De esas, pero yo solo sentí uno. ¿Fueron tres? Fueron dos. Duermen hecho piedra ustedes. No,
Well, I don't know. Depende, creo que también, este, no sé, como las zonas, right? La tierra, como sea, o los cimientos. No, puede... es que también fue que, o sea, el último temblor fue así fuerte, pero no se quedó. Creo que después de la clase bien me cae toda la casa encima y no me doy cuenta. Okay, okay. No, es que sí. Yeah. Pero no, to be honest, I got no idea, pero en la casa nunca lo siento. Quizás porque cae demasiado. Hay mucha roca en el cimiento. Duerme bien. No, pues bueno, no sé. ¿Cómo se dice? Es de sueño profundo. No, I don't think so. Pero mi hermana tampoco lo sintió. So I was like, ah, okay. So, nos va a caer la casa a la dos. Not only, yeah, I'm not gonna be the only person. Okay, everybody. So, estábamos hablando un poquito de la hora, right? What time was the earthquake? Eso sería un tremor, porque es un poco más suave, digamos, right? So that is a tremor. Okay. Now let's take a look at this. Number one says, there is a recruitment. Vamos a ver un par de ejercicios, okay, y luego vamos a practicar this in a conversation. It says, complete the questions using what time and do or does. Practice the conversations with a classmate. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Y quiero saber a qué hora se empieza. ¿Cuál es la pregunta, guys? This is what time? Mm-hmm. And start the work. What time? Un poquito más corto. What time? Podemos ver los ejemplos de arriba. Eso nos guía. What time do you? What time arrive do you? At work. Arrive is start. Dice it is start. ¿Qué le falta acá? What time is it start? Yes. What time does? Solo eso. What time does it start? Okay. That would be number one. It starts at 9 a.m. Number two, let's look at number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Mm-hmm. Number three. ¿Quién me ayuda con la número tres? Tomorrow I have to go to the copy center. Me too. ¿Y luego? What time do the photocopy center open? What time does the photocopy center? Okay, what time, do or does? Do. Pero el photocopy center es uno. What time? Do. What time do? Pero solo un copy center, sería tercera persona. What time? Does. What time does the copy center open? Exactly. It opens at 6:50 a.m. Mm-hmm. Number four, la número cuatro, Wendy. Do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but... What time does the restaurant close? What time does? Dice restaurant. What time do restaurants close here? Entonces vamos a ponerle atención a la S. Cuando lleva una S es plural, o sea que uso do. Okay. Number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And What time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Okay. So everybody, vamos a hacer lo siguiente. Okay, we are going to do the following. It says, create your schedule
Pero antes de create your schedule, hagamos la siguiente, please. On your notebook, en un pedacito de papel, en una página, whatever you have there, hagamos un círculo, como un reloj, ¿ok? Hagamos un círculo, please. Y van a... ok. Soy terrible. I'm terrible with paint, pero let me explain qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a hacer como un relojito, ¿ok? We are going to do something like a little watch. Like a little, well, clock in this case. So, vamos a hacer el círculo. Okay. And then, vamos a dividirlo. We are going to divide it. All right. Let me see. Sí, por ahí lo estamos haciendo. Que esa, ya habíamos, fuimos a rezar por okay. So, vamos a hacer como las, todas las horas del reloj, right? Por ejemplo, de 12 a 1, ok. Kind of, I don't know. Sería... 12 a 6. Uy, quedó pando. Yeah. So, por ejemplo, acá tengo like 1. I have 2 and 3. So, esto sería las 12, right? De 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, right? And so forth. Voy a hacer lo mismo. I'm going to do lo mismo con todo el reloj. I'm going to do like the 12 different parts, okay? When you finish, vamos a entrevistar al compañero and vamos a encontrar la forma que ellos, you know, digamos que vamos a hacer arrangements. Arrangements son como citas, como reuniones, okay? So, vamos a hacer arrangements con nuestros compañeros en estas horas. Tienen que encontrar la forma que el compañero le diga, yes, ok, veámonos ese día. Of course, solo es un ejercicio, ok. So, me avisan cuando tienen esto terminado. Let me know when you finish this. Veámonos de verdad. Pero no sé si les pasa when you make arrangements. Con sus amigos comienzan, veámonos a la una. And you say, no, pero yo no puedo. A las dos. No, yo tampoco. Y a las 3, no, mejor mañana. Y así, you know, es bien difícil. Entonces, vamos a hacer como un real, real arrangement, ¿ok? So, me avisan cuando ya tengan todos los espacios acá, in the circle. ¿Ya lo dibujaron? ¿Ya tienen todo cuadriculado del yo lo sí lo tengo. Ah, complételo. Okay. Sorry, yo no lo completé here. Yo no lo completé esperando that you did. Vamos a poner las... O sea, todo, yes. Literal, las 12 horas. Por ejemplo, acá le voy a poner 1 and... Uy, no me deja escribir el 12. Yeah, here, I don't know why, but es un poco más difícil. It's a little bit difficult. But in your notebook, obviamente va a ser mucho más fácil poder escribir, right? So here, okay, por ejemplo, le voy a escribir 12, I'm gonna write. Qué feo me quedó. Como siempre. So I can write. No, no me deja. Ok, pero vamos a escribirle 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, hasta que lo completemos, you know? Just Brian, exactly. No sé si ven el de Brian, exactly así, completito, ya. Todos. ¿Cómo se Brian? Brian, can you show us? ¿Nos puede mostrar? Can you show us? Deme un segundito, voy a mostrarles la imagen de Brian. I'm gonna select Brian's. Oh, ¿dónde está Brian? Where are you? No, se quebraron las agujas. Oh, it doesn't matter. Can you show us? Muéstranos, please. Show us what you got. Ah, sorry. Es que le borré las agujas. No quiere enseñar, Brian, no quiere enseñar. Está todo pando de ahí. Ahí está. Ah, yeah, pero exact, por lo menos... no, exactly that way. Exactly that way. Okay. Okay, everybody. So, ahora voy a pedirle al compañero, I'm going to ask my classmate, okay, que me diga que sí. How am I gonna do it? Super easy. Let me just show you here. Necesito pedirle, okay. Necesito hacer como este arrangement, okay. I need to make this arrangement. So me tiene que decir sí. All right. Voy a preguntarle, Moises,
Can we go for a cup of coffee? Okay, at 3 p.m. Todos van a ser para mañana, okay? Can we go for a cup of coffee at 3 p.m.? Me puede decir dos cosas, okay? La primera es sure, all right? Like, seguro, claro, sure. Y la segunda, I'm sorry. Okay, I'm sorry, I cannot. I'm sorry, I cannot. So, Moses, can we go for a cup of coffee at 3 p.m.? Sure. Sure, okay. Entonces, en el número 3, voy a escribir de 3 a 4, por ejemplo. From 3 to 4, voy a escribir Moisés. Y ya ambos la completamos. Both of us escribimos el mismo nombre. So, yo escribo Moisés y él escribe mi nombre, all right? Y luego voy a preguntarle a alguien más. And then I continue. Hey, Marvin, can we go... Podemos ir, right? Can we go for? Eso lo podemos usar. Can we go for? No se me ocurre nada. Give me some ideas. Ver una película. Okay. Can we go to the cinema? Can we go to the cinema? Obviamente, si yo ya le dije a las 3, ya no puedo invitar a alguien más a las 3, right? Can we go to the cinema at 3? Ya no le puedo invitar a las 3 porque ya tengo a Moisés. Entonces escojo otra hora. Can we go to the cinema at 6 p.m.? Yes. Okay, sure. Entonces, de 6. Normally, las películas duran, ¿qué? De 6 a 8, right? From 6 to 8? From 6 to 10 or from 6 to 8? No, porque a las 8 tienen clases, guys. So, from 6 to 8, yo voy a escribir Marvin and Marvin. I'm going to write Marvin and Marvin. Exactly. So, voy a completar todo mi círculo, okay? I'm going to complete my circle utilizando esto. Can we go? Desde 6 hasta la 8 pusiéramos el nombre de esa persona. Puede ser. Yeah, exacto. Voy a escribir Marvin de 6 a 7 y de 7 a 8. Mm-hmm. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche. The idea is complete en todo el círculo, all right? Puede decirle I have a question. Yes. Pero ¿y si dormimos como desde la... en mi caso? Pero, por ejemplo, el reloj está de las 10 a las 6. De 6 de la mañana a... Pero le puede invitar, por ejemplo, a ir a desayunar. Can we have breakfast together? Can we have breakfast? Hay algunos que se levantan a correr. Can we run? Okay. Can we run at 6 a.m.? Okay. Or can we... Vamos a ir a ver el amanecer, you know, afuera de la casa, aunque sea. So, I mean, the thing is completed with some activities, okay? So, vamos a improvisar un poquito, pero podemos usar esto para iniciar, okay? Can we? Podemos, okay? Can we? And then solo vamos llenándolo. Más o menos, are we kind of good? Yes? Yes. Okay. So, la idea es siempre complétenlo lo más rápido que puedan, ¿okay? Voy a invitarlos, I'm going to invite you, que vayamos a los grupos. De repente van a ver que se incluyen dentro de un grupo diferente, ¿okay? No se preocupen, sigan preguntando. La idea es entre más rápido lo completen mejor, porque todos van a querer completarlo, ¿okay? Entonces, busquen la forma. Si les funciona escribiéndole un mensajito privado al compañero, pero en inglés, right? No le va a escribir, mira, a las 8 escribíme. Okay, but ask them. La idea es practicar la hora, okay? So, everybody, intentemos completar el reloj. Try to complete your clock. Tienen 10, 15 minutitos. 10, 15 minutes. Thank you.
Me bateaste. Alto. No, es que... Es que yo salgo a correr a las 6 de la mañana, compañera. Ok, ok, vamos entonces a las 6. Vaya, entonces a las 6 de la mañana a correr ahí, sí. Sí. Vaya, entonces. Ok, tú y yo. Y eso lo puedo ir, o sea, eso no lo entendía la teacher, que si, te, si lo podía poner yo también. De que yo tengo una cita contigo o solo tú pones que no, tú ambas, tienes la cita. Both. Sí, ambas aportaron de 6 a 7. Los dos, ambas los escriben dos. De 6 a 7, yes. Porque si no se va a comprometer con alguien más y ya no va a poder, ajá. Perfecto, ok. Buenas noticias. Ya conseguí lo que te pedí. ¿Y cómo lo voy entonces para poner cita con Patty de salir a correr a las 7 de la mañana? Can we go for the gym? ¿Cómo es? ¿Quién? Ah, sorry, creí que le estaba preguntando a Lee. Ah, mis, este... ¿Quién? Pues yo le... ¿Quién go? Yo le puse en I go to room in the at 6 a.m. No sé cómo se escribe. Pues solo, okay. No, Anthony, can we go for the gym at 3 p.m.? Sure. Yes. Ok, a las 3. Pero mira, no vamos a llevar a Brian, ¿oíste? ¿Y qué, es, qué más da? Yo te estoy invitando a ti. Va, vaya pues. Contigo, compañero, solo contigo. Va. Cuánta maldad en tu corazón. Jacqueline. Can we go to eat lunch? ¿When? Ah, no, la hora, la hora falta. Va a las 12, a 12 o'clock. Yes. Okay. Este Dani. Va. No, okay, se puede hablar serio con este Dani. Jacqueline, can we go for the beach at 6 p.m.? Es bonito ir a la playa de noche, la verdad. Go, go. Solo tú y yo. Tú y yo. No está invitado, va. Dani. No está invitado, va. Dani. Va. Pero bueno, ya me voy. No. Va. See you later. Can we go to... ¿Qué va? Esa palabra se me olvida. ¿Qué va? ¿Cómo se llama? No, digan otro ustedes, voy a pensar en otro. Ok. Ingrid, we can go to the park at 5 p.m. Sure. Ay, permíteme, ¿a qué hora me dijiste? Five. A las 5. Five, sí. Sure. Yes, sure. Sí. Ingrid, can we go to travel Tatuapa City at 5 o'clock? Espérame, ¿cómo es? Ah, sí, podemos ir a viajar a la ciudad de Tatuapa a las
a las 5 de la tarde. Porque ¿a qué hora vamos a ir al gym? I'm sorry, not. Me... Qué vergüenza. No, es que... No, 3 p.m. No, pero... Jim con Patty y Brian. Váyanse tranquilos, yo... Jim con Patty, no, después que vaya a salga del gym, nos vamos a ir para la ciudad, ¿eh? Primero voy a almorzar con Jacqueline, después me voy para el gym con la Patty, y luego nos vamos para la Chalchuapa con Ingrid. Okay. Teacher, y usted también, le preguntamos, can we go? Where are you going? Qué barbaridad. Oiga, Dani, chica mano. Cita con las tres, qué barbaridad. Okay. Yo digo que ya lo tiene planeado siempre, Dani, así, hacerlo así. Lo cachamos. Qué vergüenza, tenía que ser hombre. Ok. Ok, Ingrid, can we go for the coffee at 4 p.m.? Can we go the coffee? Bye, Jose and Giovanni. ¿Me escuchan? 10 p.m. Ok. José, can we go for the coffee at 4 p.m.? 4 p.m. Yes. I am, yes. Natural juice. Or soda, Pepsi. Ah, bye. Coffee, no, I don't like coffee. Okay. Tiene que ser. Pues, can we go to the rim soda from the 11? Sure. 12? Yes, sure. Porque con Giovanni vamos a ir a. Giovanni? Giovanni. Hi. Hola, Jocelyn. Hola, Giovanni. Hi. Hola, Jocelyn. Hi, Giovanni. I have a question, Giovanni. When we go to the park? At 5 p.m.? No. Ya lo tengo ocupado. Qué hombre ocupado. Hombre más ocupado, mira. I go to the park with Marvin and Anadermi. ¿Cómo se dice otra? ¿Podemos escoger otra hora, teacher? The other... Yes, let me share this word with you. ¿Hay una forma? Hi, by the way. Hello, miss. Como le quiero decir que yo soy disponible en ese horario, le puedo decir, I am available, okay, at. Pero es como, pero yo soy disponible a las 6, por ejemplo. But I am available at 7. But I am available at 10. I am available at 9. So, but I am available. So, repitamos. Available. But I am available. But I am available. Y siempre mencionamos la hora, right? I am available at 8, at 9, at 7. Y ustedes revisan ahí. Sí, también están available. Entonces, Jocelyn, I go to park with Marvin and Anadermi from 5 to 6 p.m., but I am
available at 4 p.m. Sure, sure. Perfect. Okay. Jocelyn, can we go to the drink a coffee from the 2 p.m. at 4 p.m.? 4 p.m. I am sorry, I cannot because I go the park with the Giovanni, but I am available at 1 p.m. Okay. Vamos. Good. Miriam. Dale, te escucho. Can we go to the study with me at 10 p.m.? Oh, pero repeat, porque no te entendí la otra pregunta. Repeat, please. Can we study with me? Oh, está. Oh, no, vea, no sería así, va, teacher, porque ya está, güey. Sería entonces, can you study with me at 7:30 p.m.? No, perdón, 10:30 p.m. 10:30. Yes. 10:30. Yes, veamos. PM, dijiste, ¿verdad? Yes. Ah, yes. Yes, sure. Okay. Teacher, I have a question. Because, yes. Porque vaya, están las 12 AM y 12 PM. Tendríamos que tener en esas 12 dos personas. Hablando de la mañana y en, pues si fuera la 1 de la mañana, por ejemplo, aunque no hay actividades ahora, pero sí hay actividad a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Tendrían que ver dos personas a esa misma hora. No, no necesariamente, solo una. Si ya completa el de la mañana, ya no necesito el de la noche. Uh-huh. Solo una, it's okay. Ah, okay. Uh-huh. Gracias. Teacher, I have a question. Tengo una duda respecto al... Si yo le voy a preguntar algo a una persona con la que estoy conversando, valga la redundancia, le digo, can we o can you? That can be... Depende. ¿Qué le quiere preguntar? Uh-huh. What do you want to ask? O sea, si va, podemos estudiar a tal hora, por ejemplo. Podría ser solo can we. Podemos nosotros, can we? Can we go to the study? Yes, can we? ¿Y cuándo se utiliza can you? Can you study with me? Es como lo mismo, pero es una forma diferente de preguntar. Pero sería como lo mismo. ¿Cómo? Can you? Entonces lo puedo decir de las dos maneras. Claro. Can we o can you? Yes, of course. Okay. Can you study with me or can I study with you? Ambas son también. Chicos, lo voy a cambiar. I'm going to change you para que puedan terminar de completar su cuadrito. So, give me just a second. Ya lo completaron. Did you complete it? No, teacher. Not yet. Okay. So, give me one second. Let me change a couple of people para que lo pueda completar. Hi. Hi, Norberto. Hi, Ingrid. Hello. Bye. Okay, Ingrid. Hello. Question. Can we visit museo? Yo te voy a invitar ahora a ti.
Museo at 3 p.m. Museum. Okay. Okay. Sorry. Okay. Okay. Dime otro. Dime tú uno. Pero te lo voy a recortar. Con Miriam. José Norberto. Hello. ¿Quién? Desde los trazos o la dibujo normal. Can we do study English class at 8 p.m.? Every day or only, ¿cómo se dice hoy? Como solo estamos hablando de un día en específico, solo es para... Ah, okay. Yes, I can, Giovanni. Yes, and Norberto, no. I'm sorry. What about you, Norberto? Can we go for computation class at 9 p.m.? Okay, yes, I can. Okay. Teacher, I have a question. Con respecto a, digamos, si yo le quiero preguntar a Ingrid si quiere hacer algo conmigo de las 3 a las 4, no solo tengo que decir a 3 p.m., sino que from 3 to 4 p.m. Estaba buscando el botón de unmute. Yeah, como me está mencionando un periodo de tiempo, sería from. Would you like to study English from 7 to 9, from 7 to 10, from, y luego to, from to. Mm-hmm. From. Okay. Voy a hacerle una invitación bien inusual a Norberto. Vaya, me voy entonces. Vaya, can we go, ¿qué te digo? Espérame. Can we go a boy address? A las 10 a.m., ¿cómo es? A.m., ¿verdad? Okay. Can we go boy address 10 a.m.? Pues vamos a comprar un vestido a las 10 de la mañana. Yes. Yes, I can. Oh, my God. Oh, yo pensé que me iba a decir que no, menos que no me iba a acompañar a comprar un vestido. Interesting. He said yes. Okay, that was really cool. All right, guys, we got a minute. De hombre. Yes or no? Yes or no? Señor Norberto. Yes. Hola. Yes. Yes, I can. Marvin, we can go to the Dream Beer 3 p.m. No, I don't drink beer. Sorry. Drink milk? Yes. Can we go? Anthony. Fracasé con llenar el reloj. Me faltaron. Okay. Everybody, so terminaron? Did you finish? ¿Les hizo falta? No. Are you missing some? Yes. Like a little? ¿Les hicieron falta varios? Are you missing some? Tres horas. No pude cumplir. Por usted voy a estar ocupado mañana. Okay. Okay, so tell us about the activities that you are going to be doing. A gastar unos $100, hermano. Complete it. ¿Alguien lo completó? Like the whole thing? No.
No, teacher. No, nobody. Okay. Teacher, teacher, yeah. Algo muy gracioso es que Brian está invitando a Ana a ver al, al mirador. A las 10 de la noche. En los planes a las 10 de la noche. Y Ana le dice, ya no vamos a ver nada. No lo sé, Rick, me parece falso. Ajá. No, así fíjate tú, que se pone este... alguien con un microscopio y pues, y a Brian va a ver. Es una no, trampa, Alvin. Ana. Sí, tiene es una trampa. Mañoso, muy bien. Cool. Pero, ajá, Ana, no le crea. That sounds. Yeah, es como. Oh, no, suena falso. Porque no, no podemos irnos lejos porque de 11 a 1 de la mañana. Vení, 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 corazoncito. De 11 a 1, ¿qué va a hacer? De 11 a 1 de la mañana vamos a ir a la disco con Patty y con Delmi. Did they accept? Después del mirador. Yes. Después del mirador. Yo quiero ir. Para el Ambique. No, para el 40 y 20 de okay, Escalón. Okay, ok, ahora que nos está contando las horas, cuéntenos en inglés. Tell us that information in English. Cabal, cabal. Okay, from. Day, from. Day, week. Adelante, Pati. Oh, okay. No, okay, Pati, go. Brian, I don't know. Tell us, guys. Okay. 11. No, no. 12. Anna and I go to eat lunch. Okay. Okay. And 1 p.m. At 1 o'clock, Anna when? And I visit Zoom. Visit? Zoom. Ah, the zoo. Okay, you visit the zoo at 1. Okay. Fish here. Yes, 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 Marvin. I will go to the gym from the 8 at 9 a.m. with Giovanni Larin. With Giovanni, okay. Yeah. Okay. All right, that's okay. Any other activity, guys? What are you doing? No party, no game. Yeah, so from 8 to 9, you said. That's a difficult time. Okay, okay. What other activities Love. Are you doing? Danny, what are you doing? ¿Qué actividades tiene programadas? What activities do you have? Okay. We go Miriam a Chachapa City and eat yuca. To what city? Chachapa City. Chalchuapa. A comer yuca. Ah, okay. Chalchuapa, so you, okay, so you go to Chalchuapa with whom? ¿Con quién va a ir? So you go to Chalchuapa with Miriam. Oh, with Miriam. Miriam. Okay. Okay, to get some cassava. Sounds good. All right, that sounds very nice. Daisy, what activities do you have? Oh, you're mute. You're mute. Teacher, teacher, una pregunta. Yes, Marvin. A buena question. Mm-hmm. ¿Cómo fue que dijo que se decía no puedo a esa hora? I'm sorry, I can't. Se lo I'm sorry, I can't, pero chat. Usó I'm... otra palabra. No recuerdo. ¿Qué remind decía? Available, sure. Quizás, compañero. Ah, available. Available. Ajá, correcto. Available. Ah, I am available. Ya, yeah, les comentaba un grupo que si no estoy disponible o si sí estoy disponible, puedo usar la palabra available. Available. Es como, sorry, I can't. No puedo, but, okay, but I am available. Available, pero estoy disponible, okay, from, y le menciona que ahora yo tengo libre, okay. Por ejemplo, estoy disponible a las 8 de la mañana. I am available from 8 to 9 a.m. Mm-hmm. So, available, esta palabra, available, es estoy disponible. En el sentido de tiempo, right? De disponibilidad de tiempo. I am available. Sería como, sorry, I can, mm-hmm. but I am available from the 8 to 9 a.m. Yes, I am available from 8 to 9 a.m. Mm-hmm. This is one way to do it. Yes, exactly. Available, que es decir, estoy disponible. Estoy disponible, estoy como libre. Mm-hmm.
I am available. Okay. But... Okie dokie. So, que no se va... Oh, Daisy, but, Daisy. Well, we were with Daisy. So, Daisy, what activities do you have? I go to drink coffee from 4 p.m. to 5 p.m. with Moises, Melissa, and Justin. Ah, very nice. Encontraron actividades together. Okay, that sounds very good. Okay, Jackie, what activities do you have? Con Brian. Mm-hmm. Go to the movies at 9 p.m. You go to the mall. Movies. Oh, to the movies. Okay, so you go to the movies. No sé qué películas están dando. No voy desde hace años. No. So you go to Proxilla the movies. That's all right. I have no idea. Okay, Jocelyn, what are you doing? Jocelyn? Oh, no, no. Please have a question. Yes. Give me 1 second. Just let's listen to Jocelyn first. Jocelyn? Yes? Ah, okay. Ahora sí lo escuchamos. Okay, miss. So, what activities do you have? ¿Qué actividad va a ser? What activities do you have? I will go Brambia with Brian at 8 p.m. Okay, so you'll go with Brian. That's okay. Danny, coming back to you. ¿Cuál es su pregunta? What is your question? Para decir, como tenemos que, tenemos todo el reloj de todas las actividades, ¿va? Pero para decir, ah, voy a ir a las 12, al almuerzo, y vamos a ir, esa palabra, vamos a ir, ¿cómo decirlo? Ok. Pues la forma más fácil sería, creo que escuché por ahí alguien. So I can use, ¿cómo es futuro? Podemos usar we will go, vamos a ir. Uh-huh. Pero por el momento, como son cosas que estamos planeando, digámoslo así, solamente decimos we go, ok. Porque es ya un, digamos que un plan, una actividad programada. So this is why. Igual siempre, siempre significaría vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Es como una actividad programada. Significa vamos. ¿Cuál, perdón? We go necesita vamos. Es como vamos a ir, pero will implica vamos ya algo en futuro. Yes, that implies something future. Yes. Okie dokie, guys. We have one more thing. Deme un segundo. We have just one more activity here that we are going to be checking on. And the last activity that we got for today, tenemos 10 minutitos, all right, is this. So let me share this with you all. Okay, so the last activity. Oh my God. No funciona. Give me 1 second. The last activity is here, okay? So, in 10 minutitos, guys, we got less than a couple of minutes. Create your schedule with all the things you have to do during the week, okay? Para esta semana, for this week, ¿qué es lo que tienen que hacer? What do you have to do? Dice all during the week, pero es demasiado. So, I have to say las actividades más importantes que tienen para esta semana, okay? Of course, con los tiempos. Then go around and check your partner's schedule. Ya revisamos algunas actividades, so we are good. Lo que vamos a hacer ahorita son actividades, the most important activities that you got to do during the week. ¿Cómo lo vamos a hacer? Like super easy. Podemos hacerlo bastante sencillo. Let me just present something here. 6, 7, okay. Imagínense que esta es su semana, right? This is going to be your week, okay? So you have, for example, Monday, Tuesday, Wednesday, okay, Thursday, Friday. Bueno, de hecho ya pasaron esos días. Saturday and Sunday. Hagámoslo solo de los días que faltan para hacerlo más fácil, que sería el día de mañana, right? So I can eliminate this.
Okay. Solo nos faltan 4 días para terminar esta semana, okay? And I have something like this. ¿Cuáles son algunas actividades that you have? For example, tomorrow at a las 8, okay? I have a meeting, like super early, okay? At 1 p.m., okay, debo de hacer llamadas. Make phone calls. No voy a hacer oraciones, solo voy a hacer aquí, cabalito, right? La actividad. So, les voy a dar unos 3-4 minutitos para que las hagamos para el resto de los días que faltan. Si solo son dos actividades importantes, you're good. ¿Perdón? Sí, o sea, que solamente puedo poner llamadas, o sea, para pues, hacer llamada, para no poner la palabra hacer llamada, se puede poner nada más llamada. Yes, phone calls. Ok. Yes. Okay. Solo es como para que usted se guíe y se recuerde qué es lo que tiene que hacer. But of course, lo más importante, the most important activities que les hace falta de esta semana, ok? 3 minutitos, guys. You got 3 minutes. Entonces yo desde la esquina superior derecha voy a empezar a trazar otro cuadrado que nos va a dar de 5 centímetros, ¿sí? Y lo único que hago, si se fijan, es trazar nuestro cuadrado. Thank you, Brian, for the confirmation. Thanks everybody for your confirmation. I see Moses, Jocelyn, Anna, they are done. Patricia is also done. Okay, thank you. Okay, guys, so basado en lo que tenemos, based on the activities we have here, tell me, ¿qué es lo que tienen que hacer during this, the rest of the week, all right? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Let me see. Aquí no he escuchado today. Moses, help us, please, Moses. And then I'll go with Anna. So Moses, ¿cuáles son sus actividades de esta semana? What are your activities?
Okay, Tuesday, 8 a.m., I have a meeting. Mm-hmm. 11 a.m., make report. Mm-hmm. 3 p.m., check payroll. Okay. On Friday, I have file work. Okay. 2 p.m., make photo report. Mm-hmm. And Saturday, 9 a.m., deliver uniforms. Okay. On Sunday, rest. Ah, very nice. Okay. Okay, that sounds good. Thank you. Anna, tell me, you are next. Hello, teacher. Hello. And Thursdays, 6 a.m., I get up. Mm-hmm. At 8 o'clock, I attend a client. Mm-hmm. On Friday, 9 o'clock, answer phone, and 11 a.m. visit client. Okay. On Saturday, 8 o'clock send emails, and 10 o'clock write reports. On Sunday, 8 a.m. I take a shower. Okay. And 12 o'clock, I eat lunch. All right. Only teacher. Okay, thank you, Anna. That was very nice. Thank you so much. Let me see. The last person of the day is going to be, aquí no he escuchado much today. Give me 1 second. That is going to be Jackie. You are the chosen one. Okay, Jackie, so tell us, what are the most important activities for this week? Okay. Se ven, como dijo que se decía en y media. 30, puede decir 30, 30. Seven thirty a.m. Open box 8 o'clock Sharpsville. Friday 9 p.m. phone calls, 12 p.m. go out for lunch, Saturday 3 p.m. go to the park, okay. 6 p.m. family party. You're going to a party. Nice. Invite us, gentlemen. Okay, very good. I like it. That was very nice. Okay, everybody, listen up. Para el día de ahora, la única tarea que tenemos like pending va a ser la, let me see, es la 13, la tarea número 13, all right? Please help me. Si alguien puede adelantar y puede llegar hasta la parte número 4, la sesión 4, no hay ningún problema. Antes de irnos, solamente un breve recordatorio. ¿Cómo? Discusión, en la discusión no ver nada ahora. Sí, Miss, pero todavía no se las he posteado. Se las voy a postear cuando terminemos las one on one. Ya les va a aparecer, no worries. Chicos, okay. Un breve recordatorio. Tengo a Giovanni a las 10. Tengo a Patricia a las 10:10. Ingrid a las 10:20. Moisés a las 10:30. Y Miriam a las 10:40. El link para ingresar es el mismo que la compañera compartió de Elena, right? Así que solamente le da clic y ahí está. Gracias a todos. See you tomorrow. Que disfruten su noche. Enjoy it, guys. See you tomorrow, people. Have a good night.